La decisión de reactivar la operación de vuelos domésticos en el país va de la mano con los alcaldes locales y el Ministerio de Salud para proteger a todo el personal de los aeropuertos y en especial a los viajeros. Tomamos la decisión de hacer que este protocolo fuera aún más estricto que los protocolos que están aplicándose a nivel internacional, en temas como distanciamiento, en temas como todas las definiciones de tecnologías. Se trataría de controles anunciados cada 20 minutos sobre el distanciamiento social, hacer uso indispensable del tapabocas, llegar 2 horas antes del vuelo con equipaje ligero y evitar reposar en zonas comunes. Es decir, una cantidad de elementos y medidas técnicas que garantizan que la aerolínea y los vuelos en avión se pueden realizar de una manera segura y no se convierten en una fuente de contagio. Además, las aerolíneas deben permitir el transporte de geles y líquidos antibacteriales en el equipaje de mano de los viajeros con cantidad máxima de 355 mililitros por persona.